La oposición de extrema derecha en Venezuela se desenmascara. Uno de sus diputados reconoció en un foro realizado en Miami, Estados Unidos, que le apuestan a la invasión extranjera de su país. Confiesa que necesitan de una fase previa, como la de violencia en la que están actualmente. El diputado del partido de derecha Primero Justicia, Juan Requesens, reconoció en un foro en Miami, Estados Unidos, que el objetivo de la oposición es el de promover una intervención extranjera en Venezuela. Bueno, pues tienen que tener un plan B. Bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y él me dice, bueno, que nos invadan. Eso es atrevido. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Eso es claro. Luego, este dirigente de la derecha venezolana reconoció que solo buscan sacar del cargo al presidente Nicolás Maduro. Y el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro por usurpación de función, por delito de lesa humanidad, por derecho humano y por violación clara y flagrante de la Constitución. Dos mecanismos institucionales importantes que, repito, y quiero que escuchen bien esto. Eso no garantiza que Maduro mañana salga del poder, pero van a contribuir al escenario de ingobernabilidad que tenemos que buscar. El diputado también reveló que la oposición venezolana se encuentra en un proceso de discusión sobre un plan denominado Hora Cero, impulsado por los sectores de derecha del país que solo buscan paralizar por completo la nación.